una participación de aproximadamente 430.000 electores. La Mesa de la Unidad celebró este domingo el proceso de primarias en el cual fueron elegidos los candidatos que participarán en las elecciones parlamentarias de este año. El presidente de la Comisión Electoral de la MUD, José Luis Cartaya, agradeció la participación del pueblo venezolano. Hacer primarias en esta realidad nacional tan difícil, con un cerco mediático tan alto, parecía imposible. Hemos organizado unas elecciones que son una fiesta para todos los venezolanos, una jornada pacífica, democrática, plural, transparente, sin incidencia y sin violencia. Aquí los resultados y todos son contundentes. Cartaya precisó que los comicios contaron con un 7,43% de participación nacional en las 2.967 mesas que estuvieron abiertas para este proceso. Anunció que la proclamación de los candidatos se dará a conocer en las próximas horas.